Ustedes me dicen cuándo. ¿Listos? ¿Empezamos? ¿Listos? ¿A qué viene el candidato? Bueno, primero que nada quisiera decirles que esta semana hemos tenido actividades diversas, los candidatos a diputados por un lado en sus respectivos distritos y un servidor, hemos tenido encuentros con expertos, con personas que hablan de cómo debe ser la integración de una ciudad. Y parte de la desintegración es la suciedad, la discriminación por zonas, a aquellas colonias a las que se les considera de mala reputación, lo que hacen es abandonarlas de manera excesiva, sin servicios, sin limpia, sin retirar la basura, y esto termina siendo un ciclo, un círculo vicioso que se convierte en el daño a las personas y con mayor gravedad para los niños, que tienen que vivir entre la basura y entre el peligro, con lo cual no estamos de acuerdo. El abandono por parte de la autoridad municipal ha sido la constante, pero me gustaría que los candidatos a diputados sean quienes expliquen un poco esta parte en cómo se ha visto en diferentes partes de la ciudad. Elizabeth. Pues la verdad es que el abandono en el que nos tienen las autoridades es demasiado. Yo creo que la verdad es que les vale a todos. No puede ser posible que en una ciudad de primer mundo que tenemos se haya deteriorado tanto por este abandono. Es un daño ecológico enorme. Sí, la verdad es que ha sido impresionante nuestros recorridos. Ahorita aquí es una avenida grande, pero también cuando vas hacia el interior de las colonias, las plazas, los parques, las esquinas de las calles están totalmente, además de temas como la inseguridad o el bacheo, la basura que hay y el descuido que hay hacia nuestras plazas es impresionante. Y la gente todos los días dice que lo reporta, que piden, que tratan de organizarse, pero pues no se dan abasto. Ellos como vecinos necesitan que la autoridad también apoye, y realmente se ve y es muy lamentable caminar por un Monterrey que era lo que era nuestra ciudad, caminar ahora por Monterrey abandonado totalmente por una cosa tan básica como es los servicios públicos. Mira, vemos aquí a escasos metros donde era una buena área de esparcimiento que nos tocó incluso en algunas ocasiones jugar con los muchachos. Está en pleno abandono y vemos alrededor que no existen parques o áreas de esparcimiento donde se puedan reunir los chavos y que se pueden causar sobre todo a las familias que tanto requieren en este momento sobre el tema de la drogadicción, cómo pueden causar. Aquí alrededor no hay parques. Aquí donde podrían congregarse los muchachos, vemos cómo está alrededor, cómo está el abandono, y la verdad no llama a poder venir a este tipo de lugar. Como pueden ver, en esta área es como un lugar simbólico de lo que representa para la ciudad. Es un lugar muy céntrico, cerca de la central de autobuses, cerca de la terminal histórica del ferrocarril y cerca también del corazón geográfico de la ciudad. Lo que representa esto es que no hay atención y que hay mucho que hacer, y para que esto cambie se necesita tomar acciones. Cada vaso desechable, cada bolsa de basura, cada pañal tirado, cada llanta que está abandonada en un lugar público representa un atentado contra la dignidad de las personas, y eso tiene que cambiar. Estamos a sus órdenes. Vamos ahorita en un momento a ver algunas de las cosas que hay aquí alrededor para que sepan por qué decimos esto. Pero antes de eso, no sé si tuvieran alguna pregunta. Sí, bueno, vinimos aquí porque esto, por tratarse de un lugar tan céntrico, decimos, si no ve esto la autoridad, entonces ¿qué ve? Pero por supuesto que entre más se aleja del centro de la ciudad, las cosas se agravan. No sé si ahorita los candidatos a diputados que han estado haciendo recorridos por colonias tendrán sus propios ejemplos, pero de lo que hemos visto es, en los extremos, norte y sur,
y en el extremo poniente de la ciudad se hace especialmente grave, y la gente no ha visto nunca a un funcionario del gobierno municipal que los visite para preguntarles qué es lo que está pasando en su colonia.